You know, thank goodness you got a rash today, so it was roseola. It's good my presumptive diagnosis was correct. I don't like to make mistakes with my own grandchildren. Telemedicine. Yeah. It's working. Probably never going to go back. Right? Never going to go back. We'll just do telemedicine. Thank you very much. Muchas gracias. Today we continue to send our love to Hoy seguimos enviando the great people of New York nuestro and New Jersey, amor a la gente de Nueva York, Nueva Jersey. Los respaldamos completamente. Estamos compartiendo el luto de las familias que han perdido a seres queridos. Los neoyorquinos son valerosos, fuertes, igual la gente de Nueva Jersey, están siendo duramente azotados y esperamos que la próxima semana comencemos a ver una baja de la enfermedad. Nuestro país ha sido duramente golpeado, algunas áreas están mejor que otras. Vamos a derrotar a este virus. Estamos usando los recursos por los que nuestro país es conocido. Le agradezco a todos por sus esfuerzos. También estamos orando por el primer ministro Boris Johnson, un buen amigo que ama a su país, ama al nuestro, y siempre ha sido muy bueno con nosotros. Cuando hemos tenido dificultades, siempre ha estado allí con nosotros. Oramos por el primer ministro Boris Johnson. A medida que intensificamos nuestra campaña militar contra el virus, creo que debe mencionarse que le debemos agradecer al pueblo estadounidense por seguir acatando nuestras recomendaciones para frenar la propagación del virus. Hace dos meses nadie había escuchado de esto, de detener el avance del virus, de frenarlo. En esta dolorosa semana vemos algunos atisbos de esperanza. Va a ser una semana muy dolorosa y por lo menos parte de la semana que viene también. Pero miren, si una sola persona muere, es una semana dolorosa. Y sabemos que lamentablemente va a ser así. Estamos luchando contra un monstruo, pero la ciencia está dando resultado. Todos los estadounidenses tienen un papel en esta guerra que vamos a ganar. Vamos a ganar y vamos a ganarla de una manera notable. Y eso nos preparará mejor si esto llegara a ocurrir. Nuestro masivo puente aéreo para suministros cruciales, el proyecto Airbridge, continuó. Otros 5 aviones de carga llegaron a Estados Unidos con equipo de protección personal. Y nuestros valerosos socorristas médicos y paramédicos se van a beneficiar de ello. Hay otros 27 vuelos programados. El Cuerpo de Ingenieros está levantando instalaciones que tendrán más de 15,000 unidades de camas de hospital para atender a más gente. Completaron uno en Nueva York. Están completando otro en Chicago y en otros lugares. Tenemos una gran deuda con el Cuerpo de Ingenieros por lo que han podido hacer en tan poco tiempo, levantando estas masivas instalaciones
2.000 camas en 4 días es algo muy especial. Yo estuve en la industria de la construcción y uno no ve eso con mucha frecuencia. Quiero recordarle a los gobernadores y al personal de emergencia que es crucial que compartan con nosotros datos en tiempo real, la ocupación hospitalaria, la cifra está un poco por debajo de lo que anticipábamos. Eso es positivo. Pensamos que puede ser así. Nos está yendo muy bien con los gobernadores. Toda esta situación, hablando de equipo y necesidades de equipos, para que nos den tiempo suficiente para hacerles llegar los suministros. Estamos llevándolos a todos los que lo necesitan. No lo hubieran creído posible, pero el hecho de que tengamos esta flexibilidad de movilizar recursos federales donde sean necesarios, especialmente con los respiradores, estamos recibiendo algunos de vuelta. El estado de California devolvió algunos que no iba a necesitar. Igualmente el estado de Washington, y estamos recibiendo otras unidades de vuelta para usarlas donde sean necesarias. Seguimos trabajando en el frente científico de esta guerra. Estas geniales empresas están haciendo un muy buen trabajo en lo que concierne a buscar curas y una vacuna que nos proteja completamente. Hay un enorme potencial. Esto va a tomar tiempo, pero se están obteniendo buenos resultados. Los gobernadores están trabajando muy duro. Hay mucha coordinación, especialmente en los últimos días. Les estamos entregando mucho equipo, respiradores y demás. Si su gobernador no da la talla, los vamos a proteger. Pero los gobernadores están trabajando muy bien con nosotros. Hoy, nuestra reserva de respiradores que necesitamos tener para poder ir donde quiera que este monstruo nos esté golpeando, tenemos 8.675 respiradores en este momento listos para movilizarlos, y tenemos unos soldados increíbles en nuestras Fuerzas Armadas listos para movilizar las unidades. Y, por ejemplo, los necesitamos en Nueva York o en la ciudad de Nueva York. Hablamos con el alcalde de Blasio y hemos tenido una muy buena campaña, muy coordinada con el alcalde de Blasio. También hablamos con el gobernador Cuomo. Tenemos muy buena coordinación. Si necesitan algo, lo tenemos. Lo mismo con Michigan, lo mismo con Illinois. Hay algunos lugares que son bastante problemáticos, pero vamos a poder movilizar recursos. Además, de los 8.675 respiradores, tenemos 2.200 que van a llegar el 13 de abril. Tenemos 5.500 que llegarán el 4 de mayo. Los estamos fabricando nosotros en su mayor parte. Como saben, tenemos excelentes empresas trabajando en esto. Ford, General Motors, General Electric. Tenemos excelentes empresas haciendo este trabajo. Para el 18 de mayo teníamos 12.000. Para el 29 de junio ya teníamos 60.000. En camino. Así que tenemos una gran cantidad de respiradores en camino. No creo que necesitemos tantos, pero los tendremos para el futuro y también podremos ayudar a otros países que están desesperados por estas unidades. El Reino Unido nos preguntó si podíamos proporcionarles 200 unidades. El Reino Unido han sido excelentes aliados nuestros y vamos a buscar soluciones. Tenemos 10 medicamentos en fase de prueba y otras en camino. Otras están en fase de pruebas clínicas. Vamos a hacer lo que sea necesario para incrementar la producción de medicamentos esenciales. Estamos rescatando estas empresas farmacéuticas que
se nos habían ido. Estaban produciendo medicinas en otros lugares. Yo he venido hablando de esto por mucho tiempo, no solamente en cuestiones médicas, sino en otras áreas también. Seguimos haciendo más pruebas en Estados Unidos que en cualquier otra nación del mundo. Por eso tenemos tal vez un elevado número de casos. Pero sabemos que hay otros países que tienen más casos que nosotros, pero no los reportan. Hasta la fecha hemos hecho más de 1 millón de pruebas, 1.870.000 pruebas hasta la fecha. Y ahora seguimos haciéndolos a un nivel sin precedentes. Como anunciamos ayer, CBS tiene centros de prueba en Georgia y Rhode Island. Están utilizando un examen de 5 minutos desarrollado por Abbott Laboratories para que la gente pueda tener los resultados muy rápidamente. Y estamos trabajando en el tema de incrementar el impacto. Y esto se muestra fuertemente en los datos que tenemos entre la comunidad afroestadounidense, y estamos haciendo todo lo posible para encarar este enorme reto. Es algo terrible. Y para darle respaldo también a los ciudadanos afroestadounidenses en nuestro país que están pasando por una situación difícil. Pero están siendo particularmente afectados por esta situación. Tony, si pudieras hablarnos de esto, por favor. Gracias, señor presidente. Tenemos un problema particularmente difícil por una disparidad de salud. Sabemos que hay enfermedades como la diabetes, la hipertensión, obesidad y asma afectan de manera desproporcionada a las minorías, especialmente afroestadounidenses. Lamentablemente, cuando uno habla de las condiciones que predisponen a un mal desenlace con el coronavirus, situaciones que a veces requieren tratamientos de emergencia, estas vulnerabilidades se notan especialmente en la comunidad afroestadounidense. No podemos hacer nada en este preciso momento, pero estamos tratando de darles el mejor cuidado posible para evitar esas complicaciones. Y creo que veremos cifras bastante precisas en los próximos días, pero las cifras son terribles. En total, hay 1.200 máquinas de los laboratorios Abbott que han sido distribuidas a todo el país. Se están produciendo 500 más por semana y se están fabricando los cartuchos de pruebas, lo que significa que habrá estas pruebas rápidas. Ninguna otra nación ha desarrollado una capacidad más robusta para hacer pruebas que Estados Unidos. Estamos también ayudando a otras naciones que se les hace difícil el tema de las pruebas. Nuestros exámenes son bastante precisos. En algunos países tienen exámenes que no son muy precisos, así que estamos colaborando con otras naciones para darles asistencia. En momentos en que muchos estadounidenses se ven bajo una creciente ansiedad, presión y estrés, estamos ayudando a la gente. Hay gente que está pasándolo muy difícil. En una nota positiva, hay gente que está encontrando nuevas relaciones con otra gente. Vamos a tener una reunión con expertos en salud mental de todo el país y vamos a hablar acerca de recursos y herramientas que pondremos a disposición de la gente que necesite ayuda. Es un problema bastante serio. Cuando el país más exitoso del mundo y de pronto el mundo entero cierra, paraliza sus actividades, ya estamos en 182 países afectados. 182 países atacados por este virus. Pero a medida que libramos esta guerra contra el virus, también estamos llevando asistencia a nuestra gente. Es increíble, tuvimos una reunión, hablamos con líderes de la industria de la banca y las finanzas para ayudar a los trabajadores y empleadores de Estados Unidos
Hasta la fecha, los pequeños negocios han procesado más de $70 mil millones en préstamos garantizados y habrá más asistencia para casi un quarto de millón de empresas. Así que vamos a dar grandes cantidades de recursos a las pequeñas empresas de nuestro país que se han visto terriblemente afectadas. Van a seguir trabajando, van a poder pagarles a sus empleados. Y quiero agradecerle a David Solomon, el presidente de Goldman Sachs, a Brian Moynihan de Bank of America, a Gordon Smith de JP Morgan Chase, Joe Scharf, el presidente de Wells Fargo, Michael Corbett, el presidente de Citigroup, Earl Kelly de Visa, Michael Miebach de Mastercard, Noah Wilcox, presidente del Grand Rapids State Bank, y muchos otros que estuvieron en la llamada. Y estamos muy adelantados, por cierto, muy adelantados. El programa de protección de salarios ha sido increíble. Así que en base al gran éxito del programa, estoy anunciando que le voy a pedir al Congreso $250 mil millones adicionales para la protección de salarios, lo que ayudará a mantener a los estadounidenses empleados para facilitar la recuperación. Nos está yendo bien, vemos iniciativas bipartidistas. El plan es maravilloso. Están procesando cientos de miles de préstamos. Esto lo están haciendo los grandes bancos. Los bancos grandes de nuestro país están haciendo esto por múltiples razones. Quieren ayudar a la gente, entre otras cosas. La Organización Mundial de la Salud recibe grandes cantidades de dinero de Estados Unidos. Nosotros pagamos por una importante porción de su presupuesto. Y en su momento criticaron la restricción de viajes que impusimos. Estaban equivocados. Hay ciertas cosas que no nos dijeron a tiempo. Eso lo vamos a tener que revisar, siendo que nosotros aportamos la mayor parte de su presupuesto. 58 millones de dólares. A veces reciben dinero para programas, para otros programas, y si los programas son buenos, está bien. Pero vamos a revisar esta situación. La Organización Mundial de la Salud, porque ellos se equivocaron. Se equivocaron y ellos pudieron nos pudieron advertir más temprano. Debían haberlo sabido y a lo mejor lo sabían. Así que vamos a analizar esto con sumo cuidado. Y vamos a reconsiderar los desembolsos de dinero a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, cuando en todo se equivocan, eso no está bien. En medio de esta vasta lucha nacional, donde se requiere el sacrificio de todos los estadounidenses, en últimas semanas ha sido notable ver a múltiples empresas, organizaciones e individuos, como los bancos que les mencioné, los bancos más grandes del mundo, que han salido en ayuda de las pequeñas empresas, esas pequeñas empresas que algún día van a crecer. Los pequeños empresas son la espina dorsal de nuestra fortaleza económica. Todo el mundo está poniéndose a la altura de las circunstancias. Esto ha sido increíble. Para honrar y celebrar estos ejemplos extraordinarios de civismo y patriotismo, estamos pidiéndole a los estadounidenses que usen el hashtag America Works Together, el país trabaja junto, para salir adelante de esta ordalía de una manera que nadie hubiera creído posible. Así que si hablamos de las proyecciones originales,
Si no hubiéramos hecho nada, esto habría sido desastroso. Así que decidimos hacer algo. No había alternativa. Fue una buena decisión. La actuación temprana respecto a China estuvo bien. El cierre fue algo muy importante. Pero pensamos que va a haber menos muertes de las que pudimos tener. No quiero hablar de eso ahora porque la gente está haciendo un trabajo increíble. Los médicos, el personal de enfermería, los bomberos, la policía, el personal médico, el valor que están demostrando es increíble. Todos los ciudadanos deben sentirse orgullosos de la generosidad, el valor y la compasión de toda esta gente. Los trabajadores de la construcción que van a estos hospitales, lo único que saben es que esto es peligroso y van allí para refaccionar áreas importantes de los hospitales. Todo lo que saben, saben que van a correr un riesgo, que van a trabajar para ampliar la capacidad para atender a más gente. Pero este es un espíritu nacional, el espíritu que nos permitió expandir nuestro país, obtener nuestra independencia. Estamos recorriendo un territorio inexplorado, abriendo nuevas fronteras científicas. Ojalá hubieran podido escuchar las conversaciones que tuve ayer con estas empresas que están buscando curas para estas enfermedades y los éxitos que han cosechado. Así que quiero agradecerles a todos, están trabajando muy duro. Están trabajando con médicos británicos también. Espero que los puedan ayudar también con su primer ministro. Pensamos que el resultado va a ser notable, positivo, en términos de una eventual vacuna, para que esto nos ayude con la gente de nuestro país y a la gente de todo el mundo. Así que quiero agradecerles a todos por estar aquí. Voy a responder algunas preguntas y después los dejaré con el vicepresidente, quien les dará más detalles sobre lo que estamos haciendo y la exitosa distribución de equipo médico y otros recursos. Ellos les darán más detalles. Estamos fabricando miles y miles de respiradores. Insistimos en la calidad y estas son empresas de una gran calidad, porque hay una gran diferencia entre un equipo bueno y uno mediocre. Lo es así, Tony. Así que estamos haciendo lo mejor de lo mejor. El secretario interino de la Armada renunció hoy. ¿Qué tuvo usted que ver en esto? No tuve nada que ver con eso. No lo conozco. Escucho que es un muy buen hombre. Todo este incidente fue lamentable. El capitán no debió haber escrito esta carta. No es Ernest Hemingway. Tuvo un mal día. Me desagrada cuando ocurren cosas desagradables y la gente se equivoca, pero en las Fuerzas Armadas, si es el capitán de un buque de este tipo, no hay que andar escribiendo cartas y diseminándolas. La pregunta es, ¿cómo la carta llegó a los medios? Escucho que lo hizo porque no quería causar una perturbación para nuestro país. No lo conozco, pero ni hablé con él. Creo que lo hizo para ponerle fin a este problema. Secretario de Defensa, como saben, Mark Esper es un hombre muy capacitado. Esto se está haciendo desde los canales regulares de la Armada para determinar qué van a hacer. Cometió un error, no lo debió haber hecho. El secretario tal vez no debió haber dicho lo que dijo, no tenía que renunciar, pero él consideró que era lo mejor para el país. Esperamos que esto se acabe pronto.
En el frente económico, este crédito adicional para pequeñas empresas, ¿considera usted que esta cifra es suficiente? Vamos a ver, cuando uno ve cientos de miles de solicitudes, cuando uno ve, hay distintos montos que se están solicitando y hay un límite. Pero el programa es muy popular. Hay cientos de miles de solicitudes. Lo que me gusta de esto es que esto va a mantener a estas empresas sólidas. Y los bancos están preparados para hacer este trabajo. Los bancos están haciendo este trabajo, están procesando los préstamos y asegurarse de que se haga como se debe. Hablando de reabrir la economía en las próximas semanas, usted habló de tener una posible fuerza de tareas para el ámbito económico. Mire, queremos reanudar actividades y pronto. Quizá estemos en la cresta de la curva. Hablé con el gobernador Cuomo. Mucha gente piensa eso, que estamos llegando al ápice y que debemos comenzar a bajar. Esta semana va a ser muy difícil. Muy difícil. Cuando se está en ese punto, vamos a ver qué sucede. ¿Qué puede hacer el gobierno federal? Puede hacer mucho y ha hecho mucho. Creo que con el estímulo quizá vamos a poder hacer más infraestructura que antes no se aprobó. Y lo importante es que estamos pagando prácticamente cero en interés. En algunos casos, cero. El dólar está firme, la gente está invirtiendo porque tenemos una moneda sólida. Nuestra moneda es el referente. Y otros países quieren estar en este sistema. Así que tenemos inversionistas que le están apostando al dólar por su solidez. Hay otras monedas que se están devaluando de manera notable. No voy a mencionar otros países, pero hay naciones que han perdido 22, 25, 28% del valor de sus monedas. Y esto les hace mucho más difícil esta situación. Nuestra moneda está relativamente más fuerte que nunca, o de lo que había sido en los últimos años, en comparación con otros países. Siempre esto es en función de otros países. Por eso la gente quiere invertir. Si hacemos una emisión de bonos para infraestructura, todo el mundo quiere participar, aún a 0% de interés. ¿Usted vio estos memorandos que Peter Navarro habría escrito en enero? ¿Cuándo los vio usted? ¿Y cómo se condicen estos memorandos con lo que usted ha dicho, que nadie podía predecir esto? Vi algunos memes donde se hablaba de pandemias, pero más o menos fue la misma época en que pensé que teníamos que actuar. Fue cuando pusimos la restricción a los viajes. Le pregunté por eso y le dije, ¿habías visto un memo? No me lo mostró, me dijo, sí, yo hablé de la posibilidad de una pandemia. Nadie dijo que podía pasar, que era una posibilidad. Siempre la ha habido. Pero de esto no se hablaba. Pero fue más o menos en la misma época en que cerramos la recepción de viajes y las organizaciones internacionales no estaban de acuerdo. Si no hubiéramos actuado, habríamos perdido cientos de miles de vidas. Entonces, en ese momento, cuando Peter Navarro circuló estos memorandos, usted todavía estaba minimizando la amenaza del coronavirus en Estados Unidos. Decía que este problema probablemente iba a pasar, y va a pasar. Usted decía que en cuestión de unos días los casos pasarían a cero. Los casos no repuntaron por un tiempo. Pero tiene que entender, yo he estado vitoreando por este país. No quiero generar angustia y preocupación, pero cuando dije eso, también obviamente me preocupaba porque ordené el cierre
a los viajes desde China, donde había una infección. Después lo hicimos con Europa. Fueron medidas bastante fuertes. Cerrar las puertas a China, después a Europa, después al Reino Unido. Fue más o menos en esa misma época. Pero no voy a salir a pegar gritos diciendo puede pasar esto o puede pasar aquello. Mire, como presidente, creo que el presidente tiene que animar al país, pero al mismo tiempo tiene que asumir la responsabilidad de cerrar el ingreso de personas de zonas altamente infectadas, especialmente de China, donde se estaba originando el problema. Pero hicimos un cierre a China, después a Europa. Fue más o menos en esa misma época. ¿Usted supo de este memorando hoy? Hace uno o dos días. ¿Alguien de su personal o el mismo Peter Navarro le debía haber dicho de esto? Esto es una recomendación. Él le dijo a algunos miembros del personal, pero yo no lo vi. No recuerdo siquiera que esto se discutiera. Mucha gente pensaba que no debíamos cerrar los viajes desde China, pero había que hacerlo. Más o menos en el mismo marco de ese memorando. Si lo hubiera leído esto, ¿qué habría cambiado? Bueno, no habría cambiado nada porque hice justo lo que el memorando recomendaba. Es un memorando desde el punto de vista que él estaba advirtiendo que Estados Unidos podía perder miles de millones de dólares y de vidas. No vamos a perder miles de millones de vidas, pero sí mucho dinero. Pero hicimos lo que había que hacer, hicimos lo mejor que se podía hacer. Así que usted sigue teniendo confianza en Peter Navarro. Por supuesto que sí. Él escribió un memorando, tenía razón. Yo no lo he visto, lo voy a ver después. Pero no importa si yo lo vi o no. Quizá yo tenía los mismos instintos que Peter. Él es un hombre muy inteligente que ha hecho un trabajo excepcional. Y él habló con varias personas sobre esto. Pero a fin de cuentas yo hice más o menos lo mismo que recomendaba el memorando. Yo cerré el acceso a los viajes y me criticaron muchísimo. La Organización Mundial de la Salud incluso se pronunció en contra. En justicia, Joe Biden mismo me tildó de xenófobo. Dijo que no me gustaba China. La gente de China es fenomenal. Así que me dijeron que yo era racista, que era xenófobo, que cómo podía hacer una cosa semejante. Ahora Joe ha dicho que estuvo equivocado, pero me criticaron muchísimo en muchos programas de televisión donde no tienen ni idea de lo que están hablando. Ahora quieren borrar esto, tirarlo por debajo de la alfombra. Si yo no hubiera hecho esto, tendríamos cientos de miles de personas muertas. Usted ha hablado mucho de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Fauci ha hablado de esto. Él respeta a la Organización Mundial de la Salud y ha trabajado con ellos por mucho tiempo. Pero se equivocaron. Mire, no lo sé. Le puedo decir que con relación a nosotros, bueno, hay quienes no querían que se cerraran las fronteras, se equivocaron. Creo que se equivocaron en todos los aspectos. Mire, si vamos a ir paso por paso, decían que no era un problema muy grave y después cuando hicimos el cierre dijeron que era un error el haber cerrado las fronteras. Así que vamos a revisar esta situación. Y ellos, mire, yo decía recientemente en redes sociales, ellos parecen ser muy pro-China, es una forma elegante de decirlo. Y parece que ellos prefieren equivocarse a favor de China, pero nosotros somos los que pagamos. ¿Cómo seguimiento a esto? ¿Es pertinente congelar los fondos a la Organización Mundial de la Salud en medio de una pandemia? No estoy diciendo que lo vamos a hacer, dije que lo vamos a estudiar. Vamos a investigar qué pasa. Pero
Vamos a considerarlo. ¿Por qué? Porque se equivocaron. Y mire, si piensan a lo largo de los años incluso, ellos parecen estar parcializados a favor de China. Ustedes hablaron de los afroestadounidenses desproporcionalmente afectados por el coronavirus, aparentemente. ¿Hay organismos federales que estén haciendo pruebas y empresas privadas que estén haciendo pruebas para conseguir esa data sobre la raza de las personas que están siendo examinadas? Estamos viendo mucha evidencia de que los afroestadounidenses se estén viendo afectados en un porcentaje mucho más elevado que otros ciudadanos de nuestro país. Ahora bien, lo estamos viendo desde una perspectiva mundial. Tony Fauci lo está estudiando, pero estas cifras están saliendo y es bastante obvio. ¿Lo dará a conocer al público? Un momento, por favor. Una de las cosas que vamos a hacer con los datos de Medicare es hacer el análisis. Vamos a revisar el último mes, incidencia de ciertas enfermedades. Ahora tenemos un código para el coronavirus, así que podemos hacer una estratificación demográfica para estudiar estos factores. También podemos ver cuáles son los factores subyacentes que también afectan y tendremos esos datos muy pronto. Pero vamos a hacer el análisis. Esto es algo que salió recientemente. Y mire, muchas veces esta es una cuestión real. Queremos encontrar curas, terapias y vacunas porque eso resolvería el problema. Pero ¿por qué la comunidad afroestadounidense es considerablemente más propensa que otras comunidades? Yo quiero que eso se determine. Y el doctor Fauci y otros están trabajando en esto. Y creo que quizá antes de una semana tendremos buenas estadísticas al respecto. Están haciendo algo por estas comunidades. Las estamos ayudando y mucho. Pero queremos determinar por qué tienen una incidencia que sea 3 o 4 veces más alta. Quizá no sea la cifra definitiva, pero ¿por qué tienen una mayor propensión estas comunidades, especialmente la comunidad afroestadounidense, que otras? No tiene sentido. Y vamos a tener estadísticas en los próximos 2 o 3 días. Gracias. Tengo un par de preguntas, señor presidente. Algunos bancos solamente están procesando préstamos de clientes establecidos. Usted habló hoy con los presidentes de bancos. Usted le ha pedido a estos prestamistas que acepten solicitudes de todos los pequeños negocios, no solo de sus clientes. Lo van a hacer, pero también estamos trabajando con pequeños bancos comunitarios. Ya hemos hablado de esto. En muchos casos ellos tienen relaciones con múltiples empresas. Ustedes vieron el número de solicitudes. Son cientos de miles. Es mucho trabajo. Pero yo les hice esta pregunta y están trabajando en eso. Y mi segunda pregunta, el legislador Jerry Connelly dijo que usted personalmente solicitó fondos para el servicio postal. Y él dice que a menos que el servicio postal reciba estos fondos, se quedarán sin dinero en junio. Dice que usted está acelerando la desaparición del servicio postal. Mire, el servicio postal ha perdido miles de millones de dólares por muchos años. Ahora la culpa es mía. Le voy a decir cuál es la causa del problema. Empresas de Internet que le entregan sus productos al servicio postal. Yo no manejo el servicio postal. Hay un grupo de gente que supuestamente independientes que hacen esto. Pero ellos están entregando paquetes para Amazon y otras grandes empresas de Internet. Y cada vez que entregan un paquete, pierden dinero. Entregan la mercancía en la oficina postal y ellos lo entregan. Si ellos ajustaran los precios, la oficina postal podría
resolver su situación financiera. Yo quiero saber por qué. Estos son juntas independientes, son nombramientos a largo plazo, y he estado hablando con eso. Ustedes lo pueden estudiar. Deberían aumentar los precios a estas empresas que entregan miles de paquetes al servicio postal, y les dicen, entréguenlos. Ellos hacen dinero y el servicio postal absorbe la pérdida. Así que hemos venido trabajando en eso por más de un año. Y ustedes lo saben porque han visto las historias. No es justo que estas empresas ultramodernas vayan a nuestras a nuestro servicio postal con estas rutas a lugares prácticamente inaccesibles y les dicen, aquí, entreguen esto. Y pierden mucho dinero por paquetes, pero la comisión postal no lo hace. Ahora hemos podido nombrar a dos personas a la comisión, según entiendo, y eso es positivo, pero van a tener que aumentar los precios o van a perder muchísimo dinero. Y deberían, nuestros amigos demócratas, deberían concentrarse en eso para salvar el servicio postal. El correo ha estado perdiendo miles de millones de dólares por año por muchos años. Deberían revisarlo, porque esa es la forma de resolver el problema. Muchas gracias, señor presidente. Usted dijo que esta semana podía ser muy dolorosa y difícil, pero hace algunas semanas usted decía... Hace dos semanas yo no dije que esto fuera como la influenza. ¿Qué le puede usted decir a líderes extranjeros que aún se ponen? ¿Cuál sería su recomendación? Usted dijo que yo había dicho que esto era como la influenza. Mire, la peor pandemia que habíamos visto en el mundo es una de influenza en 1917-18. Entre 50 y 100 millones de personas perdieron la vida. Eso era influenza. Puedes decir que yo lo comparé con la influenza, pero... La influenza no es algo que se pueda tomar a la ligera. ¿Qué recomendación le daría usted a otros líderes que se muestran escépticos sobre qué hacer frente al coronavirus o la distancia social? No creo que haya muchos. Si usted ve en todo el mundo, la gente que está practicando, adoptando estas políticas, bueno, el Reino Unido es un ejemplo. Están hablando de Suecia, pero Suecia también está bastante afectada. Suecia está sufriendo. Bueno, hay una forma de hacer las cosas, pero todo el mundo está observando lo que están haciendo otros. Y hasta la fecha, prácticamente todos los países han adoptado un modelo como el nuestro. Si no hubiéramos hecho esto, habríamos perdido cientos de miles de personas más. Hoy se está votando en Wisconsin. Dice que hay miles de personas esperando en largas filas para cumplir con su obligación cívica. ¿Cree usted que la Corte Suprema tuvo razón en su decisión sobre los votos en ausencia? Mire, la Corte Suprema, por supuesto que tenía razón, porque lo que querían los demócratas... Mire, yo apoyé a un hombre, a Daniel Kelly, un magistrado muy respetado. Yo le expresé apoyo en redes sociales. Es un magistrado, un juez fantástico. Le di mi apoyo. Y apenas lo hice, entonces se les aseguró que querían mover las elecciones. Apenas expresé que lo respaldaba, los demócratas dijeron, bueno, vamos a posponer las elecciones por dos meses. Lo cual es bastante interesante. Hablan de sí, la seguridad. Bueno, 15 minutos después que yo anuncié que lo respaldaba, dijeron que querían mover las elecciones. La otra cosa, y es una locura, es que al final de las elecciones quieren tener una semana para votos por correo. Mire, la gente hace trampas en el voto por correo. Hay gente que reúne estos votos, son votos fraudulentos. Bueno, la gente debería votar, debería haber una identificación para votar. Pero esto fue revertido ayer en la Corte Suprema, y le doy crédito a la Corte. Ellos no querían un día de elecciones, sino que querían tener las elecciones y una semana más tarde, entonces, estar procesando estos votos por correo.
Esto es, en mi opinión, un mecanismo corrupto. Reúnen los votos postales, forjan los votos, los llevan a que la gente lo firme. Eso es terrible. El asunto es que los demócratas en Wisconsin no tenían problema alguno con las elecciones hasta que yo dije que apoyaba a Daniel Kelly. Y apenas expresé que lo apoyaba, se volvieron locos. Y usted sabe que es así. Y de repente, bueno, remóntense dos semanas. No querían las elecciones porque pensaban que iban a ganar. Entonces yo expresé que lo apoyaba y de repente cambiaron de opinión. Espero que la gente vaya a votar y vote por Kelly. Con millones de pastillas de hidroxicloroquina donadas, ¿hay algún mecanismo para evaluar potenciales efectos colaterales? Mire, hay gente que se está muriendo por doquier. Y donde hay consecuencias adversas más severas es con el CPAC, que impacta a las personas con problemas cardíacos. Anoche estaba viendo en uno de los programas, estaba una mujer, ella pensó que se estaba muriendo. Una representante de Michigan. Ella estuvo en muy malas condiciones. Pensaba que se estaba muriendo. Y su médico le dijo que esto iba a ser muy difícil. Ella me escuchó hablando de esto y le dijo a su marido que fuera a la farmacia. Esta es una demócrata, una persona que probablemente no va a votar por mí, a lo mejor ahora sí, aunque sea una representante demócrata. Ellos fueron, gracias a este medicamento que está a disposición. Y ella le dijo a su esposo, búscalo, me voy a morir. Él fue a las 10 de la noche a la farmacia, le consiguió el medicamento, se lo dio. Y yo no voy a decir que trabaja instantáneamente, pero 4 horas más tarde, ella dijo, me siento mejor. Y ahora se siente muy bien. Ella pensaba que se estaba muriendo. Y es una representante demócrata muy respetada, afroestadounidense. No sé si la vieron. Ustedes preguntaron sobre los afroestadounidenses. Ella es una afroestadounidense. Es una mujer increíble, muy elocuente en la forma en que ella contó su historia. Le pedí a mi esposo que me buscara la medicina, la fue a buscar y ahora se siente bien. La entrevistaron anoche en la televisión. Y ella me agradeció, incluso por Twitter, dijo, le quiero dar las gracias al presidente Trump que me salvó la vida. Yo no veo eso por todos lados, pero es una historia alentadora. Y yo digo, bueno, vamos a probar. Mire, si usted se está muriendo, esta pastilla no lo va a matar. Puede haber efectos adversos. Los médicos tienen que recetarla. Yo no soy médico. Yo estoy diciendo que hemos escuchado muy buenos resultados. Y alguna gente dice, vamos a un laboratorio, vamos a probarlo. Mire, hay gente que se está muriendo en el país y en todo el mundo. Se están muriendo ahora. Y realmente creo que es bueno poder probar. Nuevamente, yo no soy médico. Y siempre digo, busquen la autorización de un médico. Y hay excelentes médicos que dicen que esto también es algo positivo para los trabajadores de los hospitales. Miren, no sé, hay muy buenos ejemplos. Hay un estudio de 1,500 casos en Nueva York. Vamos a ver qué sucede. Lo que decía esta mujer es increíble. Ella lo describía prácticamente como un milagro. Y no estamos hablando de alguien que sea una admiradora mía.
En cuanto a la respuesta a la pandemia, algunas críticas que usted ha hecho, ¿cómo puede el país tener confianza en la supervisión? Mire, tenemos muchos inspectores, generales, contralores que vienen de la era de Obama. Algunos se cambiaron, otros se quedaron. Pero mire, cuando tenemos percepciones de parcialización, creo que yo nunca conocí a Fine. No sé si de dónde viene, si es de la época de Obama o de Clinton. Lo cambiamos, sí. Tenemos unas 7 nombramientos que hemos planteado. Y esa es una decisión que pude haber tomado hace 2 o 3 años. Pero estamos reemplazando a 7. Cuando usted habla de la Organización Mundial de la Salud diciendo que son pro-China, ¿a qué se refiere? No sé, mire, dicen no le cierren las fronteras a China, no hagas esto, no reportan lo que pasa. Tenían una presencia en China, pero ellos no vieron lo que estaba pasando en Wuhan. ¿Cómo es que no se van a dar cuenta? No lo reportaron. Deben haberlo visto, pero no lo reportaron. Señor presidente, volviendo al tema de Wisconsin y las filas, ¿quién debe asumir la responsabilidad? La gente se enferma después de ir a votar. Mire, todo lo que yo hice fue apoyar a un candidato. Yo no sé nada de las filas que tienen, de su proceso electoral. Me encanta el Estado. Mire, yo gané en el Estado de Wisconsin, voy a volver a ganar porque hemos hecho muy buen trabajo con la gente de Wisconsin. Yo les caigo bien, ellos me caen bien. Lo único que yo hice fue respaldar a un candidato altamente calificado, una persona muy respetada, y eso fue un escándalo. De repente decidieron que iban a cambiar las cosas. Antes que yo dijera nada, no había ningún problema con la votación hasta que yo anuncié que apoyaba a un candidato. Entonces dijeron, vamos a aplazar las elecciones por 2 meses, 3 meses. De repente les preocupa la seguridad. Antes que yo hiciera el anuncio no hablaban de la seguridad. Durante meses estaba todo muy bien. Y entonces ahora sí, ahora el tema es la seguridad. Como seguimiento, ¿cómo se condice esta elección en Wisconsin con las recomendaciones de distancia social? Mire, en Wisconsin hay un gobernador demócrata. Pregúntele, el problema es de él. Nuevamente, algunos gobernadores han fracasado. Y bueno, si es necesario, vamos a ayudar. Pero allá tienen a un gobernador demócrata. ¿Pero se puede tener distancia social? Pregúntele al gobernador. Pregúntele al gobernador de Wisconsin y háganle esa pregunta. Y pregúntenle cómo es que esto estaba bien hasta que el presidente apoyó a un candidato y empezaron las filas. Bueno, ojalá la gente vaya y vote por el mejor candidato. Lo voy a ver. Usted ha criticado los votos postales. Me parece que esto es terrible, es corrupto. Bueno, es un voto de fuera del estado. ¿Por qué? Porque estaba en la Casa Blanca y no podía ir a votar en Florida. Pero hay una diferencia entre alguien que está fuera del estado y va a votar y todo se sella y certifica,
Esto se tiene que hacer con correo certificado. Y hay miles y miles de personas que están sentados en algún lugar firmando votos. Yo creo que el voto por correo es terrible. Si alguien tiene que votar, debería ir a votar. Y el concepto incluso del voto adelantado no es de lo mejor, porque pasan muchas cosas. Pero uno debe ir y votar. Vean lo que ha pasado, por ejemplo, con algunos procesos electorales donde han encontrado gran cantidad de votos que los votan. Mira, hay una honestidad enorme en este sentido. Bueno, ¿cómo pueden hacer? El gobierno federal está arrasando en las órdenes de compra de ciertos productos. Miren, los gobernadores están muy agradecidos. Mike Pence ha estado trabajando en todo esto. Están muy contentos. No sé si se lo han dicho a la prensa. Algunos nunca van a decir nada, pero saben que hemos hecho un trabajo excelente. Lo que estamos diciendo es, déjenos saber y de inmediato nos retiramos de la puja. Avísenos. A veces les decimos a ellos, sálganse ustedes porque tenemos un mejor precio. Siete estados han tenido problemas para llevar el conteo de muertes por falta de pruebas y no tienen un sistema uniforme. Bueno, yo creo que el conteo de decesos es bastante preciso. Si alguien se muere, lo cuentan. Creo que esto es bastante preciso. Mire, si ustedes ven el caso de China y de otros países, cuando se habla del número de casos, muchos tienen más casos que nosotros. Pero si ustedes ven a estos algunos países y les puedo decir que hay otros países que tienen más casos, pero nuestros exámenes son más precisos y lo estamos procesando. Señor presidente, usted ha apoyado de manera consistente asistencia para las nóminas. A medida que nos dirigimos a la fase 4, ¿hay algunos obstáculos todavía? Mire, yo quisiera, buena pregunta, yo quisiera ver un recorte impositivo. Para la gente esto va a tomar más tiempo. Puede tomar un año más. Pero yo sí quiero ver este recorte. Mucha gente quisiera ver que esto sea definitivo. ¿Y qué lo está frenando? ¿Los demócratas? ¿Por qué razón? No lo sé. A lo mejor piensan que políticamente es una buena idea. Pero mire, este recorte sería algo maravilloso para el país. Yo quisiera que lo tuviéramos al margen de esta situación. Pero este sería un muy buen momento para ese recorte. Los demócratas lo están obstruyendo, pero creo que hay cierta flexibilidad. Creo que esto es algo que se debe hacer para los negocios y para la gente. Pero esto pondrá dinero en las manos de la gente de forma inmediata, por mucho tiempo, y será algo simple y fácil de hacer. Es un recorte excelente. Me encantaría trabajar con los demócratas. Los voy a dejar ahora con el vicepresidente Pence. Ellos van a hablarles de estadísticas alentadoras. Y estamos trabajando mucho con el tema de la comunidad afroestadounidense porque no me gusta, no está bien. Y vamos a tener excelentes estadísticas en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Algunas actualizaciones y después los dejaré con la doctora Birx, quien dirá lo que estamos viendo en el país. Lo que nos dicen las estadísticas, pero
Baste decir, como ha indicado el presidente varias veces, esta es una semana muy difícil para Estados Unidos y nuestro corazón está con las familias que han perdido seres queridos ante el coronavirus. Sé que hablo por todo el equipo, la fuerza de tareas de la Casa Blanca para el coronavirus cuando decimos que estamos de corazón con la gente de Nueva York en este momento. Hoy que estamos acá con ustedes, en medio de un número terrible de muertes en Nueva York, quiero asegurarle al país que hay razones para sentir esperanza. Como lo va a decir la doctora Birx en breve, a pesar de el número de muertes, como dijera el gobernador Cuomo, las hospitalizaciones siguen en declive. Y el reporte que recibimos de la doctora Birx, seguimos viendo evidencia de estabilización en algunas áreas del país donde hay los brotes más significativos, en Nueva York, Nueva Jersey, Long Island, Connecticut, Detroit, Boston, Chicago y Denver. Como les va a explicar la doctora Birx, seguimos viendo evidencia de estabilización, lo cual es evidencia que el país está adoptando las recomendaciones de distancia social, los lineamientos que le dio el presidente al país. Y como dijo el presidente más temprano, le agradecemos al país. Aún en medio de las muertes, estamos viendo más de 380,000 estadounidenses que han resultado positivos para exposición a coronavirus. Y tenemos la cantidad de gente que ha muerto. La evidencia que les va a describir la doctora Birx indica que el pueblo estadounidense. Que tenemos el futuro en las manos. Seguimos instando a todos los estadounidenses a adoptar las recomendaciones de sus autoridades estatales y locales. Tómenlas en serio. Compártanlas con sus familiares y amigos. Y sepan que están marcando una diferencia. Realmente. Por mi parte, hoy hablé con unos 500 dueños de pequeñas empresas en una llamada de conferencia. Escuché de su entusiasmo por el programa de protección a las nóminas. Esta llamada fue antes que el presidente le hablara al secretario del Tesoro para indicar que tenemos interés en un crédito adicional. Tenemos préstamos condonables para cubrir las nóminas de pequeños negocios. Buena parte de los fondos ya han sido desembolsados. Y también hemos tenido una llamada muy productiva hoy con otros héroes estadounidenses. Los tenemos en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y quiero hablarles de los suministros y los recursos que les queremos brindar. Pero ahí, junto con nuestro personal médico y paramédico, está la gente que trabaja en infraestructura crítica del país. Algunas de las personas más importantes trabajan en la distribución de alimentos, desde los agricultores, de los productores agropecuarios, procesadores, distribuidores, camioneros. Los estadounidenses están manteniendo comida en las mesas de nuestros compatriotas y algunos de los líderes más prominentes de empresas de alimentos del país, como Tyson Foods y Hormel. No solo estas empresas, sino esta gente que trabaja tan duro en esta industria, gracias por mantener estos establecimientos abastecidos, gracias por ir a trabajar cada día y por trabajar para mantener la oferta de alimentos en el país. Hace más de 5 semanas el presidente se reunió con los líderes de estas empresas del país y hubo el compromiso de que ningún establecimiento del gremio cerraría. Pero esto es posible para que los estadounidenses tengan un motivo menos de preocupación y son unos héroes. Dicho esto, hoy escuché de la industria
que ha habido algunos informes de que ciertas plantas tenían que reducir capacidad porque la gente estaba preocupada de potencial exposición al coronavirus. En los últimos días ha habido algunos casos de ausentismo laboral. Algunas plantas han tenido que cerrar provisionalmente. En nombre del presidente, de nuestro equipo y de todo el país, déjenme decirles a todos los que trabajan en la industria de los alimentos en el país, entiendan que ustedes son vitales. Ustedes le están dando un gran servicio al pueblo de los Estados Unidos y necesitamos que sigan trabajando como parte de la infraestructura crítica, que sigan haciendo su trabajo y sabemos que van a seguir trabajando de manera incansable para que su lugar de trabajo sea seguro. Dicho esto, quiero hablar de otros héroes que mencionamos siempre, la doctora Birx y el doctor Fauci. Se le van a hablar de nuestro personal de salud. Hemos estado trabajando incansablemente para identificar recursos en el país y en el mundo para que nuestro personal médico y paramédico tenga todo el respaldo necesario. Hay 51 declaraciones de desastre, la más reciente en Minnesota. El Estado activó la Guardia Nacional, pero tendremos más de 3.000 funcionarios del Departamento de Defensa y el Departamento de Salud y Servicios Sociales en el área de Nueva York. Este personal será movilizado a otros lugares cuando haya amainado el impacto de la epidemia en esta zona y felicitamos a estos patriotas estadounidenses por salir adelante para ayudar a nuestro personal médico y paramédico. En cuanto a suministros, el almirante Palachuk informó hoy que seguimos distribuyendo respiradores en todo el país. Estamos enviando unidades adicionales de la Reserva Estratégica Nacional. Maryland va a recibir 50, Delaware 50. Y esto resultará en más de 8.400 en la Reserva Federal. Una corrección después de la sesión de ayer, FEMA tomó una decisión diferente con respecto al estado de California. Y unos 500 respiradores. Nuevamente le queremos agradecer al gobernador Newsom y al pueblo de California por contribuir a este esfuerzo nacional. 100 de estas unidades irán a Nueva York, 100 a Nueva Jersey, 100 a Illinois, 50 en Maryland, 50 en la ciudad de Washington, 50 a Delaware y 50 en Nevada. En cuanto al resto de lo que llamamos equipo de protección personal, no estamos dejando ninguna piedra sin voltear, como se dice, como decía el almirante Palachuk. No solo hemos establecido un puente aéreo, sino una especie de torre de control. FEMA está adquiriendo una pequeña porción de lo que estamos recibiendo. El 90% de los suministros están yendo directamente a nuestro masivo sistema de distribución y FEMA está utilizando la información que nos da la doctora Birx para llevar recursos a las áreas con más necesidades. Quiero darles algunos detalles sobre recursos distribuidos en los últimos 5 días y espero que esto sea un aliciente para los trabajadores de la salud en todo el país sobre el esfuerzo que se está haciendo para asegurar que tengan lo que necesitan. En el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, en los últimos 5 días, se han entregado más de 6 millones de mascarillas N95, más de 6 millones de mascarillas quirúrgicas. La última vez que hablé con el gobernador Cuomo, me dijo que había una necesidad urgente de batas en Nueva York y en Nueva Jersey. Y se distribuyeron 2.800.000 batas en la región. Pasando a Nueva Orleans, donde nuevamente, aunque estamos viendo algunas noticias alentadoras, sigue habiendo un reto para la comunidad. 837.000 mascarillas han sido distribuidas, 165.000 mascarillas quirúrgicas y 6 millones de pares de guantes. Detroit sigue siendo un punto focal. Estamos trabajando con la gobernadora Gretchen Whitmer y el alcalde Duggan
para atender las necesidades del personal médico en el estado, en la ciudad. Se han enviado millones de mascarillas al sistema de salud de Detroit y casi 700.000 mascarillas quirúrgicas y guantes. Eso es parte de lo que se ha enviado. Y en el área metropolitana de Chicago, en las que nos seguimos concentrando todos los días, más de 1.700.000 mascarillas han pasado ya al sistema de salud, 900.000 mascarillas quirúrgicas. Comparto esto con la esperanza de que el personal médico y paramédico que nos ve se sienta alentado. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que tengan los recursos que necesitan para poder hacer su trabajo y hacerlo de manera segura en medio de este trabajo que están haciendo sin parar en medio de este reto del coronavirus. La última gráfica es el número acumulado de material distribuido y con gusto les hablaré de eso más adelante. El sistema que tenemos establecido esencialmente está dándole a nuestras redes de distribución millones de artículos y FEMA, día tras día, hora tras hora, está trabajando en la canalización de esos recursos a donde son más necesarios y lo seguiremos haciendo mientras el coronavirus pasa por estas comunidades y por comunidades que estamos observando. Y finalmente, permítanme decirles que quiero agradecerle al pueblo estadounidense por estar colaborando. Seguimos escuchando historias alentadoras. La gente está velando unos por otros, llamando a un familiar de edad avanzada, un amigo, para asegurarse que están bien. Estamos en esta fase de un sacrificio para frenar la propagación y debo decirles que veo un rayo de esperanza en los cifros que están empezando a llegar de Nueva York, Nueva Jersey, Nueva Orleans, Detroit, Chicago. Como les dirá la doctora Birx en más detalle, pareciera que hay evidencia que la enfermedad se está estabilizando. Y este es el momento de redoblar nuestros esfuerzos para hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para proteger la salud nuestra y de nuestros familiares, sino para aportar, para asegurar que minimizamos el impacto del coronavirus en Estados Unidos, pero de manera muy especial, que reducimos el impacto en vidas, haciendo todo lo que podamos para que ninguna persona vulnerable se vea innecesariamente expuesta a este virus. Vamos a escuchar a la doctora Birx, a Seema Verma, al doctor Fauci y sus preguntas. Gracias, señor vicepresidente. Como pueden ver de estas cifras, que tenemos un enfoque día a día, dándoles datos bastante detallados, bastante puntuales. Vamos a ir no solamente con los números, pero vamos a hablar de las comunidades que son los factores determinantes de la enfermedad, comunidades que tienen universidades y escuelas de estudios superiores mayormente negras. Y queremos que nos ayuden a diseminar el mensaje. No queremos dar la impresión que la comunidad afroestadounidense es más susceptible al virus. No hay datos que sugieran tal cosa. Lo que sugieren las estadísticas es que son más susceptibles a manifestaciones más severas de la enfermedad. Así que hay que ver qué se puede hacer para proteger a los residentes en hogares y que tengan condiciones preexistentes. También queremos pedirle a los líderes tribales, a las naciones indígenas, a trabajar estrechamente para proteger a los ancianos. Esto es más difícil en hogares multigeneracionales y esto requiere una suma atención a los detalles, a lavarse las manos, a proteger a otras personas, especialmente si no se siente uno bien. Este es un llamado a la acción en estas comunidades para que tengamos este mensaje circulando. ¿Qué es lo que se requiere para que podamos protegernos unos a los otros? Y podemos verlo en las cifras
También hablemos de otras cifras para que entiendan por qué se están enviando suministros a estas áreas. Hemos hablado de el número de casos dentro de la población. En el estado de Nueva York tienen 7 casos por 1,000. Es la mayor incidencia del país en Nueva York. En la ciudad de Nueva York es casi el doble. Nueva Jersey, 4 por millar. Louisiana, 3 por millar. Massachusetts, 2 por millar. Connecticut, 2 por millar. Michigan, 1.5 por millar. El Distrito de Columbia, 1.5 por millar. Estamos estudiando esto y Pensilvania. Nos preocupa la situación de Filadelfia. ¿Qué es lo que nos permite movilizar recursos en base a la enfermedad y necesidad? Es la costa oeste, que ha logrado mantener números muy bajos en el estado de Washington, en California, Oregón. Y son estos estados con alta densidad de población que, con el esfuerzo que están haciendo para frenar la propagación del virus, esto es lo que nos permite enviar recursos a los estados, comunidades y condados que necesitan más asistencia. Así que este tipo de asistencia nos permite tomar decisiones muy inteligentes sobre necesidades, pero también entender lo que está pasando en el país en el desarrollo de estas curvas. Ustedes me han escuchado hacer llamamientos a la cautela en el fin de semana. Hubo algunos repuntes en algunas comunidades el lunes. Estamos viendo que esto se está estabilizando y cuando uno analiza los datos sobre un periodo de 3 días, se comienza a ver el impacto de las acciones en ciertas comunidades donde se tiene una gráfica un poco más plana, una curva menos pronunciada. Así que ustedes vieron el repunte en Nueva York y han visto, como dijera el gobernador Cuomo, que están llegando a una plataforma de estabilización y esperan luego ver una merma. Pero en Detroit, en Chicago, estamos viendo cómo se mantienen en estos números de casos por millar. Esto demuestra la enorme contribución de los estadounidenses en estas ciudades para que se mantenga la distancia social y para asegurar que haya menos socialización entre hogares, para que se pueda mantener una posición vigilante frente a la pandemia. Este no es el momento de estar haciendo, de estar socializando. Creo que lo podemos ver en los datos y eso nos alienta mucho. Y quiero concluir hablando de mis directores de laboratorios porque son extraordinarios, se han hecho muchísimas pruebas. Esos casi 2 millones de exámenes realizados en las últimas semanas. Pero tenemos capacidad excedente. Así que si ustedes tienen una máquina disponible, podemos duplicar el número de exámenes. Hay cientos de máquinas en los Estados Unidos y hay un 80% de máquinas que están inactivas. Vamos a hablar con los directores de laboratorios para asegurarnos que esto funciona. Tenemos equipos robóticos que pudieran hacer hasta 1,000,000 de exámenes. Así que tenemos 5 plataformas de pruebas. Esta es una de las de mayor volumen, como la de Roche, y estamos pidiendo que se incremente esa capacidad para que no solamente podamos incrementar los exámenes de diagnóstico, que estamos haciendo muy bien, sino también para incrementar la capacidad de darle más asistencia a los socorristas, médicos y paramédicos. También pueden ver lo que está ocurriendo en el Reino Unido y en otros lugares. Hay una serie de exámenes que no han sido validados. Hay empresas que saben cómo hacer
este trabajo y estamos trabajando en esta tecnología para darle un examen con mayor especificidad. Pero si ustedes ven estas pruebas en Internet, no las compren hasta que podamos recomendarles uno que sea confiable para todos los estadounidenses. Algunos de los exámenes que se están vendiendo por Internet pueden ser deficientes y darles un falso positivo, un falso negativo. Así que espérense hasta que tengamos estos exámenes evaluados y sopesados. Estamos trabajando para llevar estos exámenes a toda la población. Sabemos que es importante porque hemos estado hablando, nos han escuchado hablando de casos asintomáticos y queremos saber cuán generalizada es esta situación. Así que en lugares como Nueva York, donde hay 7 casos por millar, es importante saber cuál es el número de gente que ha dado un resultado positivo sin síntomas. Eso es crucial en este momento, especialmente cuando pensamos en la posibilidad de un rebrote en el otoño. Seymour Burma, de Servicios de Medicare, les hablará de lo que estamos haciendo para apoyar a los hospitales. Ustedes saben, estas son las instituciones que están brindando asistencia. La ayuda está en camino. Gracias, señor vicepresidente. Y quiero hacerme eco de los comentarios del presidente y el vicepresidente en nuestras condolencias para todas aquellas personas que hemos perdido por el coronavirus y nuestro agradecimiento sincero a todos nuestros socorristas que están en la primera línea de la lucha. Pero sabemos que no son solamente ese personal, no es solamente ese personal que está en la vanguardia el que tiene un impacto. Hemos hablado de suministros, hemos hablado de distribución. Esto tiene un impacto directo en sus resultados. Mucha gente también tiene gastos adicionales porque están aprovechando algunas de las flexibilidades que le hemos dado. Hospitales abiertos, están haciendo pruebas en carpas, así que han tenido un incremento en sus gastos. Otras organizaciones de salud no están haciendo cirugías no esenciales, muchas están pasando a telemedicina y esto les representa una merma en sus ingresos. Así que el presidente nos ha pedido que analicemos este asunto, nos lo pidió hace unos 10 días, y establecimos un programa de pago acelerado en el programa Medicaid, y eso nos permite adelantarle pagos a proveedores en base a su historial con Medicaid. En 10 días hemos podido procesar un 70% de unas 25.000 solicitudes recibidas y estamos hablando de unos 34 millones de dólares que le estamos inyectando al sistema de salud. El presidente nos ha pedido que ahondemos en este asunto para la aplicación de la ley CARE, que colocará una cantidad considerable de dinero, 100 millones de dólares, y el presidente quiere que aceleremos el proceso, así que esta semana tendremos otros 30 mil millones de dólares en subvenciones basadas en ingresos de Medicare. Esto no está condicionado. El dinero este lo pueden invertir como les parezca mejor. Hay fórmula simplificada para hacer esto. Lo estamos haciendo a través de depósitos directos. Así que para otros proveedores esto va a requerir un registro simple y podremos darles el dinero y esperamos que eso suceda esta semana. El otro elemento es que esto no se está haciendo por orden de llegada.
Esto puede tomar algunos días. Lo otro que queremos reconocer aquí es que nuestra prioridad es en entregar este dinero lo más pronto posible. Lo hemos escuchado de múltiples proveedores. Dicen que lo más importante es que el dinero se desembolse lo antes posible. Pero reconocemos que como esto se basa en ingresos de Medicare, nuestros proveedores, pediatras, hospitales infantiles, centros ginecológicos, mucho de su ingreso viene de otras áreas, Medicare u otras fuentes. Estas organizaciones serán atendidas en el segundo paquete de asistencia y les vamos a dar prioridad. También quiero decir que en conjunto, entre los préstamos y los 30 mil millones, estamos hablando de más de 60 mil millones de dólares para este sector. Esto es parte de nuestro esfuerzo por apoyar al sistema de salud. Y nuevamente queremos darle las gracias a todos nuestros proveedores médicos y a todos los estadounidenses. Lo mejor que podemos hacer es adoptar esas recomendaciones de 30 días para frenar la propagación del virus. Es lo mejor que podemos hacer. Gracias. Quiero hacer un breve comentario sobre la alta incidencia en la comunidad afroestadounidense. Y lo quiero plantear porque no podía evitar reflexionar. A veces cuando se está en medio de una crisis como estamos ahora con el coronavirus, esto pone en primera plana algunas debilidades que tenemos. Mucho de nuestro trabajo tiene que ver con el trabajo que hice con el VIH-Sida, especialmente en la comunidad homosexual. And strength and activism that I think that really changed some of the stigma against the gay community, very much so. I see a similarity here because health disparities. Estas disparidades siempre han existido para la comunidad afroestadounidense, pero nuevamente con esta crisis esto está poniendo de manifiesto una situación que es inaceptable. Nuevamente, cuando tenemos una situación como la del coronavirus, hay comunidades que están sufriendo de manera desproporcionada. No es que se infecten más que otros, sino que cuando se infectan, hay otras condiciones subyacentes que complican la situación y que los llevan a las salas de emergencia y generan una tasa más elevada de mortalidad. Esto va a pasar, vamos a superar el coronavirus, pero seguirá habiendo disparidades que tenemos que atender en la comunidad afroestadounidense. Gracias. Preguntas para nuestro panel. En cuanto al tema de los respiradores, con 84,000 de estos ventiladores en reserva, ¿cómo es que hay estados como California y Washington que dicen que deban enviar respiradores a otros lugares? Dejaré que la doctora Burke les hable de la situación de California y Washington, porque realmente es un crédito para la gente de ambos estados el ver lo que hemos avanzado. Seguimos presenciando dónde comenzó el brote, las cifras que teníamos inicialmente en Seattle. Las cifras siguen repuntando. En algunos casos se mantienen estables. Hemos visto la situación en California, Oregon y en el estado de Washington, en donde el coronavirus se ha manifestado. Esto se condice con una tradición de larga data del espíritu estadounidense. Ellos entienden. Cuando decimos que los estadounidenses entienden cada vez más que este es un problema colectivo, nosotros lo vemos como una gran curva. Esto comenzó en nuestro país y estamos ansiosos porque llegue el día en que esto se acabe. La realidad es que, como dicen estos expertos, esto, ¿a dónde nos lleva esta curva? Así que para Oregón,
para el estado de Washington, California, hay que ver dónde está la necesidad para trabajar conjuntamente con FEMA en el lugar de más necesidad. Creo que esto es algo inspirador. ¿Doctora Birx? Sí, quiero ser clara en que nosotros no les pedimos los respiradores. Ellos vieron las curvas epidemiológicas. Estos estados tienen maravillosos comisionados de salud. Y todos los modelos se basan en algo que no habíamos tratado de hacer nunca en el mundo. Nunca habíamos tratado de hacer este tipo de mitigación. Siempre fue un ejercicio teórico para mucha gente. Y ahora lo estamos viendo en todo el mundo. Gente haciendo tarea de mitigación, sabiendo que su comportamiento puede cambiar el futuro de esta situación en sus comunidades. Es notable el poder que esto nos da. Así que si sus gobernadores y sus comisionados analizan sus hospitales, sus necesidades, y deciden que no necesitan esos equipos en este momento y se los pueden ofrecer a otros estados que están en, con incidencias más elevadas, estamos aprendiendo mucho de otros estados y de otras comunidades para poder realmente entender cómo hacer las cosas mejor en el futuro. Nunca intentamos una cosa como esta, por lo menos no en mi vida. Esto de dedicar 30 días para enfrentar una propagación, esto no lo habíamos visto antes. Creo que escucharon al director de los Centros de Control de Enfermedades hablando sobre tareas de mitigación en comunidades y demás. Y creo que lo pueden ver en el mundo entero. Donde vemos que cuando se le da a las comunidades la información que necesitan para entender lo que está pasando y se tiene transparencia, las comunidades pueden ser parte de la solución de una manera excepcional. Así que esta educación, este diálogo son cruciales. Cuando yo comencé hace 5 semanas, decíamos que íbamos a ganar en base a lo que las comunidades pueden hacer como comunidades de estadounidenses, y todos estamos muy impresionados con lo que han podido hacer. Los gobernadores son los que deciden. En cuanto a la acumulación de exámenes, ¿cuándo llegaremos a esa ventana de 24 horas que usted decía? ¿Y dónde está el examen autoadministrado? Estamos dándole un seguimiento a esto. Y yo uso mi tiempo aquí para dirigirme a la gente que está realmente ayudando. Necesitamos esto en línea. It works very well with that rapid 5-minute test. But what we now have to create, and I know that's always difficult because everybody wants one of something, we now have to create a mosaic that brings together where we know every single machine is in the United States, where our gaps are, and then align resources with need and gaps in the testing and ensure that we have the right laboratory test for the right community. So you can see there would be communities, particularly the Indian Health Service, or rural communities, where that Abbott ID Now kit could be incredibly helpful, because otherwise there's esto puede ser increíblemente útil. Si pueden enviar recursos a otro lugar, esto puede demorar los resultados. Esta situación varía estado por estado. Vamos a hablar con todos los estados sobre cómo vamos a cambiar el proceso de pruebas en las comunidades para asegurarnos de tener un proceso óptimo. Nos estamos concentrando en diagnóstico y otros asuntos. Estamos marcando una diferencia. Estos laboratorios están haciendo pruebas en este momento, todos los hospitales. Ahí es donde tenemos los problemas. Si alguien es un paciente ambulatorio, ahí es donde están las demoras.
en los estados. En algunos estados se lo vamos de 24 horas. Algunos casos de hospitalización más prolongada y estamos tratando de balancear esta información. Uno de los puntos que hemos revisado tiene que ver, estado por estado, cuál es el tiempo de entrega de las pruebas y seguimos trabajando en eso. Con estos equipos de los laboratorios Abbott, tenemos 18,000 en todo el país. Cuando usted va al consultorio de su médico y le hacen una prueba de estreptococos, es con este equipo. Lo que hizo Laboratorios Abbott fue crear un examen compatible con la máquina para hacerlo más ágil. Es un examen que está listo en 15 minutos. Así que le quiero pedir a nuestros proveedores de asistencia médica en todo el país, busquen su equipo y trabajaremos muy duro para darles las pruebas. En cuanto a esta idea de reactivar la economía, ¿cómo vislumbran ustedes esta situación? ¿Hay algún lineamiento de la Casa Blanca para que los gobernadores lo hagan? ¿Será una decisión de los gobernadores? ¿Cómo piensan que va a funcionar esto? Le puedo asegurar que esta decisión del presidente se guiará por lo que nos digan las estadísticas. ¿Cuándo podemos, de manera responsable, reabrir el país y poner al país a funcionar? Los centros de control de enfermedades tendrán nuevos lineamientos mañana, lineamientos para gente que haya estado en contacto estrecho con personas contagiadas, y habrá lineamientos sobre cómo estos individuos y bajo qué circunstancias pueden volver a trabajar, utilizando protección facial y tomándose la temperatura. Pero les daremos los detalles al respecto. Lo que vamos a hacer en las próximas semanas es que mientras nos concentramos cada día en los puntos de más necesidad, como ha dicho el presidente, nuestra misión primordial es salvar vidas. Y eso significa que hay que frenar la propagación, la curva, seguir trabajando con el pueblo estadounidense, que están haciendo una labor admirable, adoptando las prácticas de distancia social. Pero esto es un camino de doble vía. El presidente ya lo ha puesto en marcha. Algunas de las mentes más brillantes acá están trabajando justamente en eso, en cuáles serían las recomendaciones que podamos darle a las empresas, a los estados. Pero les aseguro que tenemos que poner el bienestar de los estadounidenses primero. Doctora Burks, doctor Fauci. Hay padres que están en sus casas ya por varias semanas y quizás estén resignados a que los chicos no vuelvan a la escuela este año. ¿Qué puede decirnos sobre campamentos de verano y qué podemos vislumbrar para el año próximo? ¿Cree que la escuela empezará a tiempo el año que viene? Si me permiten decir algo al nombre de los profesores, porque estoy casado con una. Mi esposa estuvo ayer todo el día en la escuela donde da clases, descargando suministros para los chicos, y es una de millones de educadores en todo el país que ha tenido que enseñar a distancia. Y estoy muy orgulloso de Karen y estoy muy orgulloso de todos los educadores del país. No hace mucho, la secretaria de Educación estaba hablándonos de ampliar recursos. Debo darle las gracias a los educadores por lo que hacen, por lo que están haciendo para mantener la actividad académica en estos momentos tan difíciles. Y los chicos, ya que están en casa, no significa que no hagan sus deberes. Lo que les puedo decir es que yo dejo esto en manos de los expertos. Esto es parte de lo que estamos estudiando, si habrá escuela de verano o si se volverá a la escuela el otoño que viene. Lo más importante que podemos hacer es derrotar a esta epidemia lo antes posible. Mi hija es maestra y ella me hace la misma pregunta. Mire, esto es impredecible, pero si estamos hablando de una baja en la curva,
y demás, ¿cómo respondemos y qué tipo de recuperación vislumbramos? Creo que esto tendrá mucha influencia, especialmente en asuntos como campamentos de verano y demás. Yo espero, aunque sé que no puedo predecirlo, que cuando lleguemos a el otoño podamos resolver esta situación, no tengamos que cerrar escuelas. Mi lado optimista me dice que vamos a poder renovar esto de alguna manera, pero recuerden, esto no va a desaparecer. Vamos a tener que desarrollar la capacidad de hacer las cosas de las que hablamos siempre para identificar y aislar los vectores de la enfermedad. También esperamos tener una mejor percepción de aquí a allá sobre cuál es la penetración de la infección en la sociedad, cuánta gente se ha contagiado, quién está protegido, quién es vulnerable. Si tratamos a la gente vulnerable diferente de la gente protegida. Todo eso será parte de la decisión de qué anticipamos para el otoño. En esencia, no se puede hacer una predicción absoluta, pero creo que estaremos bien. So I think in this country we've taken a very liberal approach to mortality, and I think the reporting here has been pretty straightforward over the last 5 to 6 weeks. Prior to that, when there wasn't testing in January and February, that's a very different situation and unknown. There are other countries that if you had a pre-existing condition, and let's say the virus caused you to go to the ICU and then have a heart or kidney problem, some countries are recording that as a heart issue or a kidney issue and not a COVID-19 death. Right now, we're still recording it, and the great thing about having forms that come in and a form that has the ability to mark it as COVID-19 infection, the intent is right now that those, if someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 death. Can you be sure? You hear from coroners that that's not necessarily the case. Are you sure? How can you be confident about that? And is there any concern that it skews the data that you're trying to collect in terms of projections and things like that? Well, I think that would apply more to rural areas that may not have the same level of testing, but I am pretty confident in New York City and New Jersey and places that have these large outbreaks and COVID-only hospitals. I can tell you they are testing. New York and New Jersey together have, by proportion, are testing extraordinarily well as Washington State and Louisiana. So I don't see that there's been a barrier in testing to diagnosis. No, I think there's so much focus now on coronavirus that, particularly if you take New York, which we all know is having a disproportionately higher proportion of the burden of the entire country is right now in New York. Now, I can't imagine if someone comes in with coronavirus, goes to an ICU, and they have an underlying heart condition and they die, they're going to say cause of death, heart attack. I cannot see that happening. So I don't think it's going to be a problem. How about one more? A question for Dr. Fauci on the virus hitting black communities the hardest. I mean, these numbers are staggering. Louisiana and other states are reporting 40% to 70% of deaths are African Americans. Do you expect that pattern to continue nationwide? Some states have not even reported their data yet. Yeah. You know, I can't be confident to predict patterns, but the underlying reason why that is happening doesn't change from state to state. Do you expect it to get worse? No, I expect that when African Americans get infected, given the disproportionate disparity of the underlying conditions that lead to complications like the ones I mentioned, I expect that we will still see the pattern that when you look at the proportion of people who get into serious trouble and die
again, it's going to be disproportionate towards the African Americans. I do expect that. And is the federal government now leading the charge in collecting this information from the states? And when will it be being public? Yes, the answer is yes. It will be public as soon as you get enough data to be able to make a meaningful statement. So can we expect this week or a couple of days? The task force has assigned that to several members of the team. We're assembling that data now. It is a great concern for us. And but it's probably a good reminder that we have to be especially careful around. Debemos ser especialmente cuidadosos ante gente que tiene condiciones subyacentes severas. Como hemos dicho muchas veces aquí en semanas, el riesgo de enfermedades serias por el coronavirus sigue siendo bajo para el estadounidense promedio. Para la gente de cualquier comunidad, hay gente que tenga condiciones subyacentes, vulnerabilidades, los ancianos, el riesgo de una tragedia es muy tangible. Así que vamos a ser muy diligentes en este sentido, dando información y guía de acuerdo con la mejor información científica a nuestra disposición. Pero debo decirle a todos los estadounidenses que estos lineamientos del presidente para el país, lávense las manos. Si están enfermos, quédense en casa. Si pueden trabajar desde la casa, la gente que está manteniendo abastecidos nuestros establecimientos comerciales, supermercados, si pueden, trabajen desde la casa, eviten viajes innecesarios, eviten reuniones de más de 10 personas. Usen los servicios de entrega por la ventana en los restaurantes. Queremos proteger a todas las comunidades, especialmente aquellos que puedan tener condiciones subyacentes que los hagan más vulnerables a un resultado trágico. Así es como protegemos a los más vulnerables. El país lo está haciendo, lo seguimos haciendo. Vamos a dejar atrás al coronavirus. Vamos a poner al país a trabajar. Gracias, nos vemos mañana.